campeón de Andalucía, se ha proclamado Joaquín Camacho. El concejal de delegado de deporte, Rafael Pastorino, ha venido a presenciar esta prueba. Joaquín, ¿satisfecho? Sí, muy satisfecho de todo el trabajo hecho en esta temporada. Ha sido duro, ¿no? Sí, bueno, ha sido un año bastante largo, con muchas carreras. Y bueno, la verdad que el trabajo ha dado su fruto y hemos podido ganar. Mucha peña siguiéndote, mucha familia hoy, ¿no? Muchísima gente aquí hoy. Bueno, ¿ahora qué? Bueno, ahora a descansar un mes hasta el 2 de enero, voy a descansar desde hoy, sin hacer nada, para desconectar un poco y demás. Y bueno, ya el 2 de enero empezamos la siguiente temporada, que voy a correr el Campeonato de Europa y Campeonato de España, y bueno, a empezar a tope. Bueno, pues me prometiste que ibas a venir a los estudios si ganaba el Campeonato de Andalucía, sí. Así que te esperamos por allí, ¿vale? Vale, muchas gracias. Gracias y felicidades, campeón. Muchas gracias. Rafael Pastorino, muy contento para Chipiona, un triunfo también. Un éxito de un deportista como él, como Joaquín, que ya es un referente no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Tres veces campeón de España en distintas categorías, 125, y después en sus 18 dos años consecutivos, y este campeonato de Andalucía, y prueba de ello es el éxito que tiene y la distancia con los rivales. Y esperemos que en este futuro, que ya me ha contado un pajarito que va al campeonato de Europa, haga lo mismo que está haciendo ahora mismo, que gana siempre, que no juega. Bueno, va siendo la hora también que Chipiona vaya teniendo por lo menos un campo de entrenamiento. ¿Se va a trabajar para eso? Estamos intentando un contacto con entidades privadas a ver si conseguimos que en algunos terrenos que se pueden hacer. El problema que tiene es el sonido, porque tiene la contaminación acústica. Y Chipiona está todo construido, hay poco espacio. Vamos a intentar buscar la manera, y si no, intentar hacer algún tipo de convenio además con otros campos de la localidad vecina, para que nuestros deportistas puedan seguir entrenándose en este deporte, porque tenemos muy buena cantera y prueba de ello lo que tenemos aquí al lado, que es un campeón. Bueno, tenemos a tres chipioneros punteros, el máximo representante está aquí con nosotros. Este deporte funciona en Chipiona, hay que prestarle atención. Sí, tanto como Víctor como Alberto, que también son campeones en otro tipo de categoría, en la interprovincial, o el que ha quedado segundo ahora mismo, que es Pacheco, son jóvenes que están apostando por este deporte y la administración pública tiene que acompañarlo y apoyarlo. Ya tenemos una buena cantera, como ya hemos dicho, el futuro, y hay que estar apoyándolo en todo lo que podamos. Muy bien, pues nada, muchas gracias, concejal. A disfrutarlo ahora, a celebrarlo. Vale, muchas gracias. Gracias.